Hoy tenemos en este curso un conferenciante muy especial. Él es don Miguel Ángel Gómez Martínez. Bueno, ahora leerá la glosa de su currículum el profesor Tapia, pero realmente presentarle es difícil hacer un resumen sobre su currículum. Lo es todo en el mundo de la música y desde luego es un lujo el tenerle aquí hoy. Y por lo tanto, como es un lujo y es un carácter extraordinario, es por lo que estoy aquí esta tarde para hacer esta pequeña introducción, en el sentido que siempre he dicho que la presencia física de las personas significa el apoyo a las actividades. Y en este caso, pues mi presencia física aquí hoy significa, por un lado, el apoyo a la actividad del profesor Tapia y, por otro lado, significa una recepción calurosa a nuestro invitado especial en la tarde de hoy. Estoy absolutamente seguro de que nos va a deslumbrar con la conferencia. Nunca dice lo mismo, siempre dice cosas distintas. Por lo tanto, en estos cursos, que siempre da gusto tener repetidores, porque siempre son diferentes las conferencias, a pesar de que los conferenciantes tenemos el gusto de que repitan también, pues significa esa riqueza, esa variedad de no contar siempre las mismas cosas y de contar las vivencias, sobre todo las vivencias. Les decimos a nuestros estudiantes y a nuestros ponentes que nos cuenten las vivencias, que realmente nos enseñen no solo la parte teórica o la parte práctica, sino lo que son las vivencias, que transmitan aquello que saben hacer. Y eso es lo que pedimos y eso es lo que hacen nuestros ponentes. Miguel Ángel, esta es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Me voy a quedar en la sala a escuchar tu conferencia. Será un placer. Muchas gracias. Muchas gracias también. Muy buenas tardes. En primer lugar, quería expresar el agradecimiento de todos los integrantes del curso de apreciación musical al maestro Gómez Martínez, que una vez más pues nos honra con su presencia. Y bueno, en realidad, si empezamos a describir su currículum, nos acabamos la conferencia entera, pero brevemente vamos a decir que él nació en Granada, estudió en Madrid. Creo que a los 13 años ya era profesor de piano, diplomado. Después estudió dirección de orquesta y composición y fue a Viena. Y allí con Hans Swarovski, pues con 21 años, terminó brillantemente, el alumno más joven que ha terminado allí esos estudios. No el alumno más joven proveniente de fuera, sino de todos los alumnos de la universidad, no sé exactamente cómo se llama. Sí, la Universidad para Música y Arte Dramático. Exacto, porque allí la música está en la universidad. Aquí en España, pues, bueno, procuramos que esté en la universidad, pero no como tendría que estar. Bueno, el caso es que con 21 años fue el titulado más joven de aquella institución y a partir de ahí, pues, siguió una carrera brillantísima como director de ópera y de conciertos. Él además, bueno, no lo pone porque es muy modesto, es pianista. Era. Aunque era, dice, bueno, era. Ahora su instrumento es un poquito más grande. Y aunque curiosamente el director es el único que no hace sonar nada, ¿no? O sea, directamente. No, hace sonar. Hace sonar la orquesta, pero él es el que no suena. Pero es el que no suena. Tanto mejor. Bueno, no debe sonar, ¿eh? No debe sonar, pero algunas veces suena también. Sí, sí. Y también es compositor. Todos pudimos apreciar hace 2 años que nos visitó en 2010 con motivo del estreno de una obra para orquesta que inicialmente había sido una obra para piano, Amanecer, en el Teatro Monumental con la Orquesta Radio Televisión Española. Ahora nos visita y está en el Teatro de la Zarzuela dirigiendo la zarzuela de Gaztambide, El juramento. Con mucho éxito, con gran éxito y muy buena crítica, por cierto. Está hasta el día 16 de diciembre, le pueden ver ustedes allí, dirigiendo zarzuela, que además es el debut, ¿no?, del maestro en zarzuela.
de lo cual nos congratulamos. Y, bueno, pues a partir de sus estudios en Viena, ya digo que tuvo una brillantísima carrera internacional porque es de los músicos más internacionales de los que podemos presumir aquí en España. Él ha dirigido pues en la Ópera de Viena, en la Ópera de Berlín, en el Covent Garden, Royal Opera House en Londres, en la Ópera de Berna, ha sido titular en la de Helsinki, además la inauguró, ha sido director general de música en Mannheim, en Alemania, ha dirigido también la orquesta de Hamburgo, de la que es director a perpetuidad, que así lo han querido sus músicos. Y, bueno, pues también ha dirigido en Japón y en Estados Unidos, en la Lyric Opera en Chicago, en Houston, en otros centros. Es decir, que estaríamos diciendo y sin parar. Aquí, en concreto en España, por centrarnos un poco más en lo próximo a nosotros, fue titular de la Orquesta Radio Televisión, después de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, aunque antes, a la vez que en Radio Televisión, fue director del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela. Exacto. Después de Euskadi, fue en Orquestas Españolas, la Orquesta de Valencia, y ahora mismo, bueno, pues le tenemos aquí en la Zarzuela, y me han dicho en la Zarzuela, esto es primicia, que le han contratado para la próxima temporada o que está a punto de hacerlo. Es decir, que al año que viene también lo vamos a tener aquí en Madrid una buena temporada. Y en concreto, en relación con la universidad, pues bueno, ha participado en conferencias aquí en la Escuela de Telecomunicación, en el curso de apreciación musical en invierno, en el curso de apreciación musical en verano, en la granja, y ha dirigido en el ciclo de conciertos del Auditorio Nacional de la Universidad, ha dirigido también algún concierto. Y en abril, tenemos la suerte de que dirigirá un monográfico sobre Beethoven con la Obertura Egmont, el concierto para piano número 5, Emperador, y la séptima sinfonía, todo ello de Beethoven, como digo, con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Es decir, que en abril pues tendremos oportunidad de volver a verle dirigir en el auditorio. Y, bueno, pues poco más vamos a decir, sino que ya nos vamos a centrar en lo que es el tema de su conferencia de hoy, que va a estar en torno a la sinfonía, nada menos, la sinfonía número 2 en do menor, Resurrección, de Gustav Mahler. Yo quería hacer aquí un pequeñito inciso. En tiempos, el maestro casi estuvo a punto de ser contratado en el ciclo de la Politécnica para dirigir precisamente esta obra. Pero al final el proyecto con la Sinfónica de Madrid no salió adelante, por desgracia. Fue cuando empezaron los recortes, porque los recortes han empezado hace bastante tiempo, no es de ahora, ¿eh? O sea, esto ya son excesivos, pero en aquella época también empezó a haber recortes. Y bueno, aunque sea en una versión en disco, está dirigida por él, y la versión que vamos a escuchar, la que va a servir de base para ilustrar los comentarios que él tenga a bien hacernos, es con la orquesta del Festival de Pascua de Bayreuth, que es una orquesta que se crea en Alemania, una orquesta de jóvenes con la que también ha trabajado, o sea, no solamente ha hecho ópera y ha trabajado con orquestas profesionales, sino que también ha empleado una buena parte de su tiempo en la formación de jóvenes y con gran brillantez, porque si no me equivoco, recibió una condecoración de la región de Baviera, en Alemania, por su trabajo al frente de la orquesta. Es una obra que es francamente, pues, por suerte para nosotros, últimamente muy conocida, la Sinfonía de Mahler, la Resurrección. Pero cuando la escuchemos, desde el primer compás, desde el trémolo inicial de las violas hasta que finaliza de esa forma tan, tan intensa como lo es toda la sinfonía, pues vamos a observar justamente la diferencia, la esencia de la interpretación, porque el maestro, y es repetirnos, lo que defiende en cuanto a la interpretación musical es el respeto a la obra, el respeto al creador de la obra, al compositor. O sea, que no peca de inmodestia, todo lo contrario, porque él siempre se pone al servicio del compositor, que es precisamente el creador de la obra. Y esa es su visión. Visión muy, muy escasa en el panorama musical español o internacional en general, porque más bien a lo que estamos acostumbrados es justamente a todo lo contrario. Por lo tanto, es muy de agradecer
que haya quien se preocupe de respetar la creación en sí misma y se atenga a dirigir exactamente lo que está en la partitura. Cuestión que para él es muy complicada, porque es un camino difícil, porque los músicos no quieren ir, por el que el público tampoco quiere ir, porque el público y los músicos y la crítica en general tiende pues a la comodidad y a ir pues al camino fácil, al camino que está trillado. Pero vamos, eso en realidad pues lo que supone artísticamente pues es la negación del arte, en una sola palabra. Y ya no quiero decir nada más y con muchísimo gusto le cedo la palabra. Así que yo estoy aquí de... Para teclear. De disc jockey. Y tenemos, en la medida en la que vayamos viendo, los fragmentos de la grabación que sean oportunos. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es disculparme por el retraso, pero hemos tenido una pequeña odisea con el taxista que nos ha traído aquí. Nos ha llevado al Instituto Ramiro de Maeztu. Entonces, claro, ya de camino cerca de allí nos hemos dado cuenta y hemos tenido que rectificar. He llamado por teléfono. Entonces, el profesor Tapia le ha dado instrucciones al conductor, nos ha traído hasta aquí y para terminarlo de arreglar se me ha olvidado el teléfono móvil en el taxi. Con lo cual he tenido que llamar a mi teléfono móvil y el taxista ha sido muy amable y lo ha traído. Y entonces, todo eso es lo que ha provocado pues, los 15 minutos de retraso. La principal razón es que en vez de traernos a la calle Ramiro de Maeztu nos ha llevado al Instituto Ramiro de Maeztu. Esa es la primera de las razones. Pero luego el pequeño incidente del teléfono también ha costado 5 minutos más. Por lo tanto, lo primero, acepten mis disculpas, por favor. Y ahora pues vamos a empezar con Mahler y con su segunda sinfonía, sobre todo con su segunda sinfonía, que es de lo que vamos a tratar aquí. Bueno, una sinfonía que está escrita en 5 movimientos. Creo que todos la conocerán más o menos, bastante más que menos, porque es, como el profesor Tapia ha dicho, es una sinfonía que ahora, en estos últimos tiempos, se ha hecho bastante conocida. De estos 5 movimientos, los 3 últimos van unidos el uno con el otro, de forma que no haya pausa entre ellos. Sin embargo, Mahler, después del primer movimiento, pide una pausa de 5 minutos. Está escrita en la partitura. Esa pausa de 5 minutos normalmente no se hace, incluso yo mismo tampoco la hago, porque es una, es decir, eso era una cosa muy típica de aquella época en la que, bueno, pues las duraciones de las obras, las duraciones de los conciertos eran mucho más extensas que hoy en día. Y se pedían esos, o sea, Mahler pedía esos minutos de descanso entre un movimiento y otro, pues por la dureza de lo que iba a venir después, o por crear un ambiente, es decir, separar el ambiente creado durante un movimiento de los otros movimientos que iban a tener ambientes completamente diferentes. La variedad es una de las características que aparecen siempre en Gustav Mahler, y lo mismo sucede en esta sinfonía. El primer movimiento tiene un carácter muy dramático, muy intenso, muy denso, con un tema que utiliza magistralmente, como siempre, y que, si se dan cuenta ustedes, es reconocible siempre que aparece. Un tema que luego se desarrolla y que del que se derivan otros motivos más pequeños o otros temas más extensos. Es decir, es la característica de él es que dentro de la forma sonata en la que él compone, ahora me estoy refiriendo al primer movimiento, esta forma sonata él la modifica, la cambia de orden en comparación a la tradición. Es decir, ya no existe lo que siempre existía en la sinfonía, quizá una introducción, después una exposición, un desarrollo y una reexposición y quizá una coda. En este caso, en Mahler, estas secciones se mezclan sin que se pueda distinguir exactamente con facilidad dónde empieza una y dónde termina la otra. En realidad, un movimiento de Mahler es un continuo desarrollo.
porque siempre va modificando esos motivos y esos temas de forma que es pues el desarrollo que normalmente utilizaban los compositores clásicos en la mitad de cada movimiento. Además, hay otra característica, porque todos estos temas principales que aparecen en la sinfonía, hablo del primer movimiento de momento, que aparecen en el primer movimiento de la sinfonía, se repiten bastante a menudo, pero nunca se repiten de la misma forma. Siempre hay alguna pequeña variación que en general para el público es imperceptible o casi imperceptible, pero si se oyeran las diferentes veces que aparecen los temas, eso teníamos que haberlo preparado para ponerlo a esos temas juntos, con todas las variaciones, pero lo buscaremos. Entonces, sí que se notarían esas pequeñas variaciones, a veces es solamente una nota, a veces es un giro melódico, a veces es una cuestión rítmica, a veces es una inversión del tema. Y otras veces ya, cuando aparece, digamos, las últimas veces, pues es ya casi una modificación total del tema. Sin embargo, las características son tan exactas en todas las ocasiones que es absolutamente reconocible por el público y sin que el propio público note esas diferencias que él provoca continuamente. Luego, hay otras características de Mahler en este primer movimiento, luego hablaremos del segundo, que es una de las joyas de la literatura musical. Otra característica de Mahler son los motivos muy breves, rítmicos, y que aparecen solamente en el momento determinado de querer hacer una introducción. En esta sinfonía, realmente de introducción hay solamente 4 compases. Inmediatamente después aparece el primer tema principal. Vamos a oírlo. Parte del tema, o tema B, como quieran decirlo. Se repite el tema A, lo están oyendo en los bajos. Thank you.
Pero bueno, esto que han oído hasta aquí... No hemos ensayado bastante. No hemos ensayado nada. Claro. No quería decir yo tanto. Bueno, esto que han oído hasta aquí son unos 3 minutos de música, si no me equivoco. Pues sí, 3 minutos, 4 segundos, exactamente. ¿Eh? Más o menos. Bueno, pues esos 3 minutos son la exposición. Aquí ha aparecido ya todo lo que se va a desarrollar en todo el resto del movimiento. Inmediatamente después de esta exposición, que muchos analistas lo toman como una introducción, pero yo no lo puedo tomar como una introducción, porque verdaderamente aparecen aquí todos los temas y todos los motivos que luego se van a desarrollar durante todo el resto del primer movimiento. Entonces, inmediatamente después de esta exposición, lo que viene, por ejemplo, nuevo, es que el desarrollo empieza con la introducción, cosa que en las sinfonías clásicas, Mozart, Haydn, el mismo Beethoven, el mismo Brahms, que ya es un romántico, casi nunca hace. Bueno, pues ahora oímos esa introducción, pero reducida. En este momento la introducción empieza otra vez con el trémolo del principio, pero solamente hay 3 compases. Y sin los calderones que hacían esos silencios que han oído ustedes antes, que se queda el trémolo solo, y ahí, bueno, barabarabam, y luego hay un silencio largo, y luego viene otra vez, taradaradam, silencio más corto, barabarabaram, papam. Bueno, pues ahora verán cómo esos silencios se reducen totalmente. Una cosa, una pequeña cuña. Él no lo va a decir, pero yo sí lo voy a decir. Cuando una orquesta toca esos compases a los que se está refiriendo él, los violonchelos y los contrabajos, depende de quién la dirija, se oye... Pero aquí, si nos fijamos, oiremos todas y cada una de las notas. ¿Eh? Eso, sí, él, es verdad. Claro, no lo va a decir, pero yo lo tengo que decir para que lo sepa todo el mundo. Vamos. El trémolo. El segundo compás, no el primero. Y ahora parece nuevo. Pero ahora se dan cuenta de que lo que aparece inmediatamente después es mucho más rápido el mismo tema B que les había llamado la atención antes. Solamente que lo pone al doble de velocidad, con lo cual la impresión del tema es completamente diferente. En la primera ocasión daba la impresión de ser un tema lúgubre, triste, etc. Aquí sigue siendo triste, pero ya tiene una energía. Van a observar después que aparece por primera vez una variación de ese mismo tema que aparece en forma de coral en los vientos, y de ahí va a partir otro de las variaciones que utiliza, que es el cromatismo que utiliza en un giro, que les voy a señalar cuando salga. Coral. Cromático. Entonces, si se dan cuenta, hay un cromatismo descendente con notas rápidas y hay otro cromatismo ascendente con notas más lentas y un ritmo muy característico. Ta-ti, ta-ta-ti. Pues acuérdense de que el tema hacía ta-ti, ta-ta-ta. Pues de ahí se deriva el ta-ti, ta-tam-pam. Adelante. El cromatismo ascendente, el descendente quiero decir, y ahora viene el ascendente. Variado. Segundo tema completo. Thank you.
otra variación del tema. Pa, pi, pa, pa. Y ahora va a aparecer el tema 2 con una prolongación. En pianísimo. Porque ahora va a aparecer, es decir, acaba de aparecer en los graves, acaba de aparecer un motivo que da la impresión de ser nuevo, pero que en realidad está apoyado sobre el primer movimiento de los violonchelos y contrabajos del principio. Solamente que aquí utiliza el ritmo característico suyo, de Mahler, que es el ritmo de marcha, que él utiliza en todos los momentos que le parecen a él más dramáticos. Solamente que como este es un momento bastante menos violento, perdón, pues lo ha colocado en ese mismo ritmo de marcha, pero lento, apoyándose siempre sobre el papim, papam, papi, pam, pa, pa, papi, pa, 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 que tenía al principio. Solamente que aquí va a ir completamente con más o menos las mismas notas, pero siempre pam, tatim, papim, papim, ta, 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 tim. Es decir, no va a utilizar los tresillos que utilizaba al principio. Y ahora van a oír otra vez el tema B, digamos, en una nueva variación. Trompetas y en las primero en las trompas y luego en las trompetas, viene la variación del tema de los violonchelos y contrabajos, cuando hacía papim, papim, papim,
pam, papi, pa, 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 pam. Bueno, pues ahora verán ustedes cómo ahora lo que se va a oír es lo mismo, pero sin oír tatim, papim, papim antes. Y ahora viene la variación del coral. Espera un momentito, porque si se dan cuenta en esto que digo, da un pelín para atrás, en esto que digo prolongación, si se dan cuenta, van ustedes a tener en la cuerda, tienen ustedes la sección del tema del principio donde estaban los tresillos, ram, pam, pim, pam, 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 pim, pam, pim, pam, pam, ti, pa, 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 pi, pa, pa. Pues aquí lo tenemos, pero a más del doble de velocidad, de 3 veces más o 4 veces más. Adelante. Que hay otra característica de Mahler que tampoco se suele hacer muy a menudo. Yo no sé si se han dado cuenta, pasa 4 compases más tarde y dense cuenta el color de los instrumentos que están tocando. Esa melodía. Más atrás un poquito. Un pelín, muy poquito. Eso consiste, para un momento, eso es precisamente porque en muchas ocasiones Mahler nos da la indicación de que los instrumentos que él indique, pero que claro, solamente pueden ser oboes, clarinetes, trompas y trompetas y trombones, que levanten el pabellón, o sea que toquen con el instrumento hacia arriba. Entonces, al tocar en una posición extraña, el sonido cambia. Y él quiere provocar ese cambio de sonido. Pero como muchos colegas míos no piden que esa indicación se haga, pues entonces es muy raro oír a esos instrumentos con ese color. Son oboes y clarinetes. Son los que están con el instrumento hacia arriba. En otros momentos vienen las trompas con el instrumento hacia arriba y también se notará la diferencia de color. Si se dan cuenta, para otra vez, lo siento tener que interrumpirles tanto, yo preferiría oír la sinfonía entera, me divierte más, pero si les quiero llamar la atención sobre algo, pues tengo que hacerlo de esa forma. Si se dan cuenta, ahora está, lo vuelvo un poquito otra vez para atrás, y está utilizando el segundo tema, el que antes apareció en pianísimo, al principio en la exposición, lo está utilizando en complicado porque tiene una repetición en un poco más lento en las trompas, mientras que la flauta va llevando el tema completo. En la trompa el tema se va a terminar enseguida, pero inmediatamente después va a aparecer por otra parte. Verán. Thank you.
porque paro otra vez, porque es que ahora va a venir el principio de la reexposición. Y entonces, en el principio de la reexposición, cómo no, don Gustavo vuelve a utilizar la introducción. Esos cuatro compases de introducción los vuelve a utilizar ahora, pero con un carácter completamente diferente. Lo van a notar muy bien. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, ha prolongado muchísimo la exposición, la introducción, porque se han convertido en 12 compases de 4 que eran al principio. Y ahora viene, para un momentito, ahora viene para nosotros, directores de orquesta, uno de los momentos más temidos de toda la sinfonía. Les voy a explicar por qué. Es muy complicado, primero, mantener en la orquesta la tensión para que el ritmo sea el correcto y no se convierta en tresillas. Porque mantener tam, papam, 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 es muy complicado cuando están tocando pues 30 personas al mismo tiempo. Porque siempre hay alguien que se relaja un poquito y que ya entra un poquito antes, con lo cual se producen las desigualdades. Pero es que además, don Gustavo nos complica un poquito más la cosa. Y es que resulta que nos dice... acelerando poco a poco un merklish. ¿Cómo traduzco yo eso? Pues sin que se note. Entonces, eso de sin que se note es lo que es dificilísimo, porque claro, lo más normal es que se acelere demasiado rápidamente y se llegue demasiado pronto al límite del tempo. Con lo cual, naturalmente, el efecto que busca el compositor no se consigue. Pero es que además hay un crescendo al mismo tiempo que provoca, naturalmente, que se tienda a correr más de lo debido. Como se corre más de lo debido, además se crece más de lo debido, con lo cual también se llega al fortísimo antes de tiempo. Creo que aquí nos salió muy bien. Vamos a ver si es verdad. Y ahora viene uno de los momentos característicos de Mahler, que es cuando está terminando con la reexposición, coloca un punto culminante en el que parece que no se puede llegar a más de intensidad, etcétera, etcétera. Él siempre consigue superar esa intensidad y este es uno de esos momentos culminantes. ¿Nos subimos un poco? ¿Está bien de volumen?
Si para ellos está bien, para mí está bien. Vale. Bueno. Si quiere. No, sí, claro, si quiere. Vamos a ver. No oigan solamente, ahora fíjense cuando lo vamos a repetir, echar un pelín para atrás, este momento en el que se está oyendo el tema principal en las trompetas, pi, pa, pa, pim, pi, pa, pi, pa, pim, pi, pim. Oigan también lo que están haciendo las trompas, que casi nunca se oyen, y dense cuenta del color tan extraño que tienen las trompas en este momento. El color, que no es el color que es típico de la trompeta, vuelve a lo mismo. Coda. Primera parte de la coda es una segunda reexposición o reintroducción. ¿Se acuerdan ustedes cómo era el tema al principio, cuando empezaba el primer movimiento de la sinfonía? El tema de las que ahora tocan las trompas, que antes lo tocaban clarinetes, oboes y también trompas, hacía do, re, fa, la, do. ¿Han notado la diferencia que hay ahora? ¿A que no? ¿Verdad que no? Pues oíganlo ahora. Antes era do, re, fa, la, do. No, para atrás. Lo repito. Do, re, fa, la, do. ¿Te das cuenta que antes le has hecho una faenita? Lo has hecho muchas veces, pero es que ahí es tan fácilmente demostrable que por eso he elegido ese ejemplo. Antes había hecho do, re, fa, la, do, re, si, do, so, do, do, había hecho do, sol, do, do, sol, do, do, sol, do, do, sol, si, la, sol, y aquí, ahora, miren lo que hace aquí. Un poco atrás. Pero poco, muy poquito. Un segundo. A ver si aquí puede ser. No, era antes, era antes. Pues entonces vamos a ver hasta dónde lo llevamos. ¿Por lo donde antes? No, es que es difícil porque claro. Lo hago por tiempo y vamos a ver. Thank you.
¿Se han dado cuenta de ahí también que las trompetas vuelven a tener un sonido bastante más, bastante diferente al que suelen oírse siempre, bastante menos dulce? Siendo dulce porque, claro, al mismo tiempo que se pide que levanten el instrumento, hay que decirles, pero suenen bonito, ¿no? Porque en cuanto se les pide levanten el instrumento, entonces, ¿no? Pues hay que decirles, no, pero hombre, pero que suene bonito, porque si no, de todas maneras se va a modificar el color del sonido, y ahí se modifica. ¿Pitín para atrás? ¿Tres segundos? ¿Cuatro? A ver si lo cuadramos. ¿Qué? A ver, aquí creo. Un poquito antes, porque hay que oír la bajada. Tam, pa, pam, pa, pim, pa, pam, pam. Porque si no, no se nota el cambio de color. Vale. De aquí el sonido normal, dulce. Y ahora. Mucho más penetrante. Otra cosa. Dense cuenta, sí, antes al principio había hecho. Mira lo que hace ahora. Y seguro que tampoco habían notado mucho. ¿Se acordaban del tema? En vez de mi, re, re, do, mi, sol, si, la, ha hecho mi, re, do, re, mi, fa, sol, si, la. Otra de sus típicas variaciones, que tampoco se notan. Se tiene el tema en el recuerdo, en eso es habilísimo. Se tiene el tema en el recuerdo y entonces dice, ah, este es aquel tema. Y no se nota que lo ha cambiado. Adelante. Cromático. Tema B.
dense cuenta con qué habilidad Mahler introduce de repente el tema A, escondido totalmente, porque además nos pide que las trompetas y trompas que llevan el tema cromático hacia arriba toquen en piano, mientras que a los primeros violines les escribe síncopes. Es decir, ahí tenemos que tener mucho cuidado de que casi no se oigan los violines para que se destaque exactamente lo que el compositor quiere que se destaque. Pero el tema de los violines es importante también, a pesar de las síncopes, porque es el tema del principio. Tatim, papim, papim, tam, pa, 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 pi, pa, pa, pam. Ese. Pues, miren, un poquitín para atrás. Ya está, pues, tira. ¿Cómo se pueden hacer síncopes? Pues tocando un piano. Pero ¿síncopes? Claro, pues eso. Diciéndole a la orquesta, no, más piano, más piano. Y cuando lo han tocado ya muy piano, decirle, todavía está demasiado fuerte, más piano. Así, hasta que se consiga. Así. Voy. Verán. Ahora aparece. ¿Lo oyen? Y ahora yo, de verdad, me gustaría que alguien me diera una explicación, de ustedes no, pero alguien, quien fuera, uno que entendiera mucho, mucho, mucho de música, de estos eruditos que hay, que lo saben todo, me gustaría que me dijeran por qué el final de este movimiento siempre se hace y hay una velocidad y una cascada enorme. Ahí Mahler no ha escrito absolutamente nada de que tenga que ir más rápido que este tempo que estábamos oyendo anteriormente. Así que, por lo tanto, ese final debe ser así. No más rápido. Bueno, ahora voy a decir algunas cosas generales sobre el segundo, el tercero y el cuarto movimiento, porque el profesor Tapia tiene mucho interés en que vayamos al quinto, y yo también, porque es muy bonito. Y además ya aparece el tema de la resurrección, el tema principal de la resurrección, Auferstehung, que es la palabra alemana. Pero sobre el segundo movimiento quería decirles que es verdaderamente una de las páginas más inspiradas, más bonitas, más líricas que ha escrito Mahler, sobre un movimiento de un baile popular de su región de Bohemia, que es el Ländler. El Ländler es un movimiento en 3x4
que es muy, un baile lento, tranquilo, en el que se hacen muchas piruetas, muchos movimientos, que yo no sé llamarle, porque ellos tienen sus nombres técnicos que no son los del ballet clásico ni muchísimo menos, sino que son, tienen sus conceptos correspondientes justamente para esa danza. Entonces, de eso sí que me gustaría que oyeran el principio para que vean ese tipo de danza que es. Luego, es un minueto, la forma de este movimiento es un minueto, pero naturalmente siempre con la especialidad de Mahler, que no es justamente la primera parte, segunda parte, repetición, repetición, trío, trío del minueto con la primera parte, repetición, segunda parte, repetición y luego vuelta al principio. No, este señor vuelve tres veces al principio. Los tríos son mucho más largos que los minuetos, cuando suele ser al revés en la literatura clásica y todo eso. Pero aquí vamos a oír solamente ese principio. Curiosidad, vamos a ir justamente a la última vez que aparece ese tema, que es el final de ese movimiento. Eso debe estar por el minuto 8:30 más o menos. No, quizá un poco más. Bueno, vamos a ponerlo en 8:30. A ver qué pasa. Tampoco vamos tan mal de tiempo. Sí, señor. En el minuto 7, entonces, más o menos. Pues vamos para el 7. Antes. Que no estropeamos, que lo pisamos. Antes. Ahí. ¿Se acuerdan de cómo era el tema al principio, verdad? Esa comparación, esa modificación de carácter simplemente con el hecho de poner un pizzicato continuo,
Y claro, naturalmente, como siempre, modificaré un poquito las notas que van apareciendo en el tema, los instrumentos que se le añaden, la flauta, el pícolo, el arpa, tomando el tema principal, el arpa, precisamente, durante solamente dos compases, porque hace fa, si, si, sol, mi, mi, y lo que viene después ya es el re, la, 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 ya son los pizzicatos de los violines. Pero ese golpe de pam, pim, pim, también podía habérselo puesto a las violas, que les va muy bien. Pero no, el arpa. Son ideas de esas ideas geniales que no las tiene nada más que alguien que es de verdad un genio. Tercero y cuarto movimiento. De esto voy a hablar muy rápidamente para meternos en el quinto. El tercero y el cuarto movimientos están apoyados sobre Des Knaben Wunderhorn. Es el ciclo de Lied, el chico del cuerno maravilloso. Pero es que resulta que esa traducción no es así, sino que es el cuerno maravilloso del chico. Es distinto. Es que es muy distinto. No es el chico del cuerno maravilloso, sino el cuerno maravilloso del chico. Es un ciclo de canciones en las que en la que se apoya el tercer movimiento es San Petri. Y entonces, en el ciclo de Lied, es una canción que dura unos 4 minutos, en la sinfonía la desarrolla de tal manera que se convierte en una duración de 12 minutos, más o menos. Luego, el cuarto movimiento que ataca directamente al final del tercero es otra de las canciones de Des Knaben Wunderhorn, que es Urlicht, que es la luz originaria. Entonces, lo que sí que me gustaría que pusiéramos es la transición entre el tercero y el cuarto movimiento. Calcula del tercer movimiento el minuto 11, 10 y medio, cosa así. La transición, pero lo que pasa es que no sé si vamos a poderlo hacer seguido, el tercero y el cuarto. Es que está... ¿por qué? ¿Que se rompe ahí o algo? Bueno, vamos a ver. Porque deben de ir seguidos. No, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a reproducir con otro programa. Ah. Que yo creo que... De eso sí que no... Sí. No. Es que me conozco lo que pasa con el enanito coreano que hay aquí dentro. Ah. Y por eso te decía. Ajá. Bueno, vamos a ver. Le tengo que cambiar un momentito el carácter al archivo. Lo siento. Mientras tanto, les puedo ir explicando también que en estas canciones del ciclo de Knaben Wunderhorn, me cuesta trabajo, es difícil, es una de las primeras obras que escribió Mahler y que es muy apoyada también sobre motivos folclóricos de su tierra, de Bohemia. Entonces, están escritas de tal forma que se puedan interpretar indistintamente o por una mezzosoprano o por un barítono o por una mezzosoprano y un barítono. Entonces, claro, hay algunas de ellas que incluso en la misma canción pueden intervenir los dos personajes. Están dispuestas de esa manera, pero también están también escritas que se puede hacer imitando la voz de hombre por la parte de la mujer o imitando la voz de mujer por parte del hombre cuando lo canta solamente uno de los dos personajes. ¿Ya lo tiene? Sí, sí. ¿Al ataque? Exactamente cuando termina el un poquito antes de que termine el tercer movimiento. Para ver la transición. Exactamente. Un segundito. No, es el principio. Pero es que hay que empezar por el principio. Ajá. Ahora lo llevo. Ah, vale. Sí.
me voy a poner el pelo de punta. Simplemente es esa clase de agitación que hay al principio, de dramatismo, y que de repente venga esta paz. Vamos a irnos al final de este movimiento también para entrar en el quinto movimiento. En el tercer movimiento, poco antes del final del tercer movimiento, aparece una explosión orquestal, digámoslo así, enorme, que luego se va apagando, más o menos, poco a poco se va apagando, y entonces entra el cuarto movimiento, que es esta canción de Uhrlicht, que termina también muy contenida, para entrar en el quinto movimiento también con un enorme cambio de carácter. Pero lo divertido de esto es que utiliza justamente la misma explosión que había utilizado en el tercer movimiento. Esa es otra de las características que no se utilizaban en el clasicismo, que es que cuando una sinfonía había terminado un movimiento, aquello se había terminado y ya en el siguiente movimiento no se utilizaba lo del primer movimiento. Esto ya Brahms empieza a usar ese procedimiento, tomando células motívicas cortitas y que las va haciendo aparecer en otros movimientos de la obra. Pero un fragmento entero característico, eso no lo han hecho nadie hasta el propio señor Mahler. Vamos al final de... Al final... La última frase de la cantante, por ejemplo. Vamos a ver si acertamos. Clingantes. Se utilizan un total de son siete temas diferentes más tres motivos característicos. Entonces estos se van colocando según le interesa al compositor en uno, en otro carácter, en un carácter más lírico, en un carácter más solemne, en un carácter más enérgico, más trágico, como siempre naturalmente en la parte central del movimiento. Al menos eso tiene que haber en Mahler, sobre todo en la primera época de Mahler, una marcha violenta con muchos elementos dramáticos. Pero siempre los mismos temas aparecen, los mismos motivos aparecen y están variados en carácter, en las notas, en el ritmo, en los movimientos melódicos, en cualquier sentido, en la amplitud de los valores de las notas, disminución, aumentación, inversión,
retroceso. Es decir, todos los procedimientos están, que así dichos, suenan a pura teoría, suenan a algo muy complicado y todo eso. Sin embargo, luego, al oír el movimiento, está claro que es de una simplicidad enorme dentro de que hay muchos instrumentos. Bueno, en este movimiento, Mahler añade, aparte de la orquesta que está ya en el escenario, que es bien nutrida, añade cuatro trompas internas y cuatro trompetas internas y unos timbales internos, y añade un coro y dos solistas y un órgano. Entonces, esta orquesta interna que toca al principio del movimiento y que luego vuelve a tocar en medio de la parte más dramática y más movida, más rápida del movimiento, pues cuando llega el final del movimiento y aparece el coro, están obligadas a entrar en el escenario y reforzar la orquesta. A última hora nos encontramos en el escenario con 10 trompas, 6 trompetas, 6 trombones y 2 tubas. Es decir, la masa orquestal naturalmente tiene que ser, como pueden imaginarse, muy, muy concurrida, digamos, para que la cuerda pueda luchar contra ese enorme cantidad de sonido que pueden generar esa cantidad de instrumentos de metal. Bueno, pues está perfectamente conseguido por Mahler para que con 16 primeros violines, si son buenos, se pueda oír perfectamente con equilibrio. Eso así en general, y luego si se me van ocurriendo más cosas conforme la vayamos oyendo, pues también se las digo. Aparecer por primera vez la orquesta interna.
para un poquito y darle un poquitín para atrás. Dense cuenta de que en este tema de las trompas, papi, 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 hay una retención sobre la nota aguda las dos veces que aparece la nota aguda. Eso es una indicación para la que Mahler utiliza una frase completa. Pone una manita así en la partitura, así, señalando hacia abajo, y entonces la manita aparece abajo de la partitura, así. Y entonces escribe, en este momento, la traducción es difícil, pero en este momento concreto, el director debe mantener a las trompas durante un tiempo necesario para que puedan, con el mismo fiato, sin tener que respirar, continuar esta melodía, pero tiene que retenerlo sin más remedio. Es decir, busca una explicación muy clara para todos los directores para que esto se haga tal como se ha pensado por el compositor. Pues rara vez se oye. Pone Mahler por primera vez el tema que luego le va a dar a la contralto cuando entran los solistas. O Glaube. O creencia. Thank you.
por favor, a ver si puedes bajar, igualizar un poquito los graves, que se oyen muchos graves en el altavoz. A ver si los puedes bajar un poquito. Súbelo un poquito el volumen ahora. De graves está bien, yo creo. Porque la orquesta interna está, debe estar a mucha distancia.
de... en el que hay una cadenza larguísima en la que intervienen varios instrumentos en diferentes distancias y sin embargo no hay compás. Es decir, está marcada completamente sin... Está escrita completamente sin tener ni compasillo, ni 3x4, ni 6x8, nada en absoluto. Simplemente un solo compás lleno de calderones en los que cada uno de los instrumentos tiene unas indicaciones de tempo determinadas, diferentes en cada uno de los instrumentos o cada uno de los grupos de instrumentos. Son cuatro trompas en la lejanía y cuatro trompetas en la lejanía, pero una aquí, otra allí y otra allí. Es decir, tienen que estar lo más lejos posible. Mientras tanto, en la orquesta está... un timbal también, un timbal dentro del escenario. En la orquesta están tocando el bombo, el pícolo y la flauta. Todas esas, coordinar todo eso y sin tener un compás que marcar es la dificultad de este pasaje, pero que a primera vista es de una simplicidad extraordinaria.
que es curiosísimo, Mahler escribe que la soprano solista tiene que estar cantando con el coro, al mismo tiempo que el coro, pero inaudible. Entonces, de repente, en un momento determinado, separa la línea melódica de la cantante solista de la del coro y en ese momento le escribe un crescendo para que aparezca como si saliera de la nada. Casi nunca se hace también. Es también raro de oír, sí. ¿Verdad? Eso es lo que comentábamos hace un momentito. Vamos a oírlo. Thank you.
contralto. Yeah.
Bueno, bueno, pues ya creo que hemos utilizado mucho de vuestro tiempo, ¿no? Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que les haya servido para conocer mejor la sinfonía, algunas de las indicaciones. Hombre, verdaderamente, si nos ponemos a analizar todos los movimientos, como hemos hecho con el primero, podríamos estar aquí hasta pasado mañana. Pero no creo que sea el sentido del asunto. Así que, hasta la próxima y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Un momento. En nombre de todos, le vamos a hacer entrega al maestro de un pequeño recuerdo de la universidad. Es una edición facsímil de un libro que creo que le será interesante. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias.